A un año que el COVID llegó a México, este ha dejado afectaciones en la salud y también en la economía, reflexionó el empresario fresnillense Guillermo Muñoz Popoca. Bueno, pues yo creo que es de todo el mundo sabido que hace aproximadamente un año que se presentó la pandemia del coronavirus, que después se le acotó el nombre y se le puso COVID-19 porque se manifestó en el año 2019. Pues ha sido una situación muy difícil en todo el mundo. Fresnillo no es la excepción, la ciudad de Zacatecas no es la excepción, México no es la excepción. Yo creo que hemos estado pasando por una situación que nunca antes habíamos vivido ninguna de las generaciones que vivimos actualmente. Lo vemos complicado, muchos negocios locales, estatales, nacionales, pues han tenido que cerrar las puertas porque las ventas que se tienen no permiten poder estar operando abiertos porque no se da para los gastos y la verdad es que es lamentable que esté pasando lo que pasa. Se presentó primero la pandemia de salud, posteriormente repercutió en la pandemia económica y esto ha traído graves consecuencias en que muchas de las gentes, cuando tengamos oportunidad, confinarnos en nuestros domicilios para no estar en lugares donde hay aglomeraciones, donde hay grupos de gente, para que no vaya a haber el riesgo del contagio. De igual manera, es muy recomendable que las reuniones familiares se eviten porque según datos del sector salud, uno de los mayores portadores del virus son los jóvenes, que los jóvenes andan en todos lados, visitan a otros amigos, hacen reuniones, ya andan de un lado para otro y luego llegan a su casa y hacen el contagio, no que lo hagan premeditadamente ni mucho menos, sino que pues por andar en libertad por todos lados provocan este tipo de situaciones. Yo creo que uno de los mayores antídotos para poder evitar esto pues es precisamente quedarnos en casa. Ya está circulando en algunos países la vacuna, pero la vacuna pues es un medio que de alguna manera nos va a permitir que nosotros seamos de alguna manera pues no encuentro la palabra, pero que nos cuide del virus. Con imágenes de edición de Jairo Maldonado para Grupo B15, Víctor Manuel Cornejo.